Hola, tengo esta chaqueta que me queda estrecha, la tengo desde hace varios años. Me queda estrecha de cuerpo, como estáis viendo, y también de espalda. El movimiento no lo puedo hacer. Y he pensado en transformarla y hacer un chaleco. Empezamos. Tengo que descoser las mangas y de ellas saco una pieza para ponerla en el costado. Empiezo descosiendo. Voy a medir lo que necesito ensanchar. Mido, lo pongo bien sobre mi cuerpo y mido desde el botón hasta el ojal. 9 centímetros. Estoy en el costado. Como veis, esta chaqueta lleva un bolsillo abierto y la costura está aquí en medio del bolsillo, entre el delantero y el costado. O sea, que mi idea es cortar por aquí, dejando lo suficiente para hacer una costura y cortar desde aquí, donde está el alfiler, para arriba por donde acabo de marcar con el jaboncillo, lo corto y después descoso esta costura. Esta piececita la tengo que sacar y el forro también lo tengo que cortar. La pieza que he sacado, que acabo de descoser, la pongo encima del otro lado. Pongo derecho con derecho. Le pongo alfileres y después corto. Y con esto hago que sea de las mismas dimensiones cada lado. Aquí tengo la pieza que acabo de escocer, que he quitado de aquí del costado, y ahora le voy a añadir los 4 centímetros y medio que le voy a ensanchar, más 2 de costura. En total la pieza tiene que medir 10 centímetros, la que voy a cortar ahora. He abierto las mangas, pongo derecho con derecho, y ahora aquí tengo la pieza que ya la he puesto con alfileres para que no se mueva. Y ahora voy marcando los 10 centímetros que tiene que quedar la pieza que voy a cortar, lo voy marcando. Empiezo por abajo. 10 centímetros. Y ahora en el lado de la sisa solo marco 3 centímetros, porque si marcara 10 se no me quedaría una sisa excesivamente grande. Haciéndole la forma de inclinada. Y ahora de los 3 centímetros me voy a los 10. Ahora corto la pieza. Esta pieza también la tengo que cortar en forro. Ahora monto la pieza en el costado. Paso un pespunte en esta costura y en la otra. Monto la pieza en el costado. A un lado le paso un pespunte, al otro igual, y la pieza del forro también la pongo. Paso a la máquina de coser.
quiero el hombro más estrecho. Lo he marcado con alfileres y por donde están los alfileres tengo que recortar. Meto un hombro dentro del otro y lo pongo con alfileres. Ahora, aquí está la marca. ¿Estáis viendo por dónde tengo que recortar? Tengo que dejar 1,5 centímetros para la costura. Ahora tengo que unir el forro con la chaqueta. Esto es la parte del hombro. Aquí está el forro, aquí la chaqueta y voy uniendo la costura del hombro con la costura del hombro del forro. Pongo un alfiler y voy cosiendo por el alrededor de toda la sisa, uniendo forro con la chaqueta. Paso a la máquina de coser. Ya estáis viendo el resultado. La sisa la he recortado muy bien las costuras y lo he planchado. Aquí está la pieza que he puesto nueva. Por dentro he añadido este trozo. Si veis que el forro tira, eso se nota cuando por el derecho se queda como fofo, es porque el forro aquí está faltando. Entonces, añadir, le ponéis una tirita aquí abajo y ya no tira. Ya estáis viendo el resultado, cómo ha quedado el chaleco. La pieza que le he incorporado. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.